En Eurocolegio Casby entendemos la educación física como parte de la formación integral del alumno. De esa forma, al alumno se le propone una serie de actividades psicomotoras que le valdrán para desarrollar multitud de habilidades. La natación es muy importante en el Eurocolegio Casby porque ayuda a los alumnos a desarrollarse físicamente en un medio diferente. Durante la etapa de infantil, estimular el conocimiento del esquema corporal, la orientación espacial, los conceptos temporales, la evolución del control postural y el tono muscular son los pilares de todo aquello que podemos aprender en las siguientes etapas educativas. The gym is a place where our children discover how fun it is to learn and speak English. Nos basamos en una metodología que tiene el juego y la indagación como vértebra principal. Así los alumnos han tenido la oportunidad de descubrir juegos y deportes de otras zonas del mundo y de otras épocas. La educación física en la ESO intentamos trabajarla desarrollando los atributos del perfil del bachillerato internacional, centrándonos en los deportes alternativos y dejando a un lado los deportes tradicionales. La asignatura de educación física en bachillerato es muy importante combinar el carácter educativo con el carácter lúdico. Nuestros alumnos deben realizar trabajos colaborativos, planificación de actividades físicas, las cuales deben conseguir aplicar a sus compañeros o a otros alumnos de otras edades del centro. Cuando detectamos de manera temprana algunos alumnos que tienen capacidades físicas innatas para la natación, estos son derivados a la escuela de natación. En ella competimos desde los 6 años hasta los 14. Tanto las escuelas de fútbol sala como fútbol 7 trabajamos una serie de principios técnicos y tácticos, tanto individuales como colectivos, así como una serie de valores como pueden ser el respeto, la cooperación, la disciplina, el trabajo en equipo, el saber ganar y perder. Se cumplen ya casi 30 años de relación colegio-baloncesto, baloncesto-colegio, asumiendo toda la responsabilidad que nos lleva a trabajar con jóvenes, intentando inculcar valores en esencia, compañerismo, trabajo en equipo, sobre todo también que sean buenas personas.